Con estas imágenes quiero recordar hoy, al enterarme de su muerte, a Naldo Piccini, mi querido profesor que ya de cuando yo tenía edad preescolar me enseñó a dar las primeras vueltas a carnero en una colchoneta. Estas imágenes son de Vittorio Rossetti, su pariente, y son de una muestra de educación física de las que hacía todos los años con los chicos del colegio secundario. Siempre nos formó física e intelectualmente, nos enseñó valores y conceptos que eran importantes nosotros que tendíamos a veces a haraganear. Nos instaba a hacer cosas, a crear, a no quedarnos, a estar bien preparados la educación física él veía que era una necesidad porque no había un desarrollo físico, había muchas malformaciones en Basavilbaso cuando él hizo cargo de chicos que hubieran podido estar bien formados si hubieran tenido una buena educación física desde la niñez. Eso siempre le preocupó e intentó desarrollar al ser humano. Las mujeres tenían otra profesora, pero los ejercicios que vemos de los varones aquí parecen simples porque en este acto tenían que participar todos, pero cuando participaban solamente los selectos, los ejercicios eran espectaculares, con largos saltos, con cajón y colchoneta, con trampolín, pero saltos impresionantes que sorprendían a los que observaban esos espectáculos, con trapecios, con argollas, a grandes alturas, pirámides humanas de gran tamaño, y nosotros también le pedíamos para jugar al fútbol solamente, y él nos instaba a que desarrolláramos otros objetivos, y nosotros le debemos a él también la creación del polideportivo. En 1977 él era asesor de deporte del intendente Enzo Marperotti y lo convenció de crear el polideportivo, un lugar que en 1977 empezamos a utilizar los alumnos de secundario cuando había solamente un cajón de arena donde hoy está la pileta principal. Y lo convenció también a Perotti de crear una pileta de natación, un viejo anhelo de Basavilbaso que no tenía ese lugar de chico, me enseñó a nadar, iba él manejando el auto de mi papá con otros chicos de Basavilbaso y mis hermanos a Urdinarrain porque aquí no había pileta de natación y allí nos enseñó a nadar. En esa época se ahogaban muchos chicos en el río Guareguay y eso era una cosa que a él le preocupaba, que la gente aprendiera a nadar. Aquí en esta fotografía, la única que conservo donde estamos los dos, él sostiene a una gran altura, está parado sobre una tarima, sostiene una cuerda que yo tenía que saltar con esas argollas en el ya polideportivo. Querido profesor Naldo Piccini, muchísimas gracias por todo lo que hizo por la juventud de Basavilbaso en su formación.